paso para el hombre, un gran salto. Hospital Lunar 1, aquí control de tierra. Luz verde para la misión. ¿Me recibes? La Tierra, Cathy. Hello, Hola, la Tierra, Cathy. Hello, little explorer. Hola, pequeña exploradora. Now, I finally managed to get... Por fin te he conseguido otro. Yeah. But before I give it to you, pero antes de dártelo, prométete que lo cuidarás bien. Okay. Better than the ones that you destroyed before. Mejor que lo que has roto hasta ahora. Es que has roto más de uno ya, ¿eh? No le compres nada. Si lo rompe todo, no le compres. Un osito lunar para mi osita lunar. I'm almost ready, Cathy. Give me five. Ya casi estoy, Cathy. Tardo 5 minutos en ponerme el traje de neopreno. No te agobies, princesa. El colegio y el trabajo nunca se detienen. Tienes que dosificarte. Lo sé, he perdido la noción del tiempo. Además, el tema era de tal palo tal astilla, supongo. ¿Prometido? Sí. Vale, caminar, desplazarse lateralmente, mirar alrededor, agacharse y correr. Eso es lo que tenemos por ahora. Y los objetivos. Espera que Claire se cambie. Vamos a ver dónde... Bueno, Claire será la hermana. Se habrá metido aquí en el baño. Cathy, no cotillees y deja que me cambie. Ya mismo bajo. Vale, es la tablet de Claire Johansson, Instituto de Pictou. Se aproxima la fecha de entrega. Termina tu presentación, el problema del tranvía. Hoy, y preséntalo antes de plazo. Pues la hermana tiene que terminar su trabajo de clase y vamos a seguir explorando. A ver si podemos explorar el resto de la casa. ...3747, sigue siendo mi centro de gravedad. Con amor, Liz. Este es el cuarto de los padres, supongo. Qué pedazo de vista tienen los padres, ¿eh? Ya no podemos entrar, pues bajemos. La WCA ha encontrado una casa estupenda a solo 15 minutos del campus. A este paso nos harán la mudanza gratis por buenos clientes. Lizzie, otra estación como esta y la zona será un desierto. ¿No podemos retrasarlo hasta que las niñas terminen el colegio y yo complete la residencia para variar? Intento mantenerlos a salvo. Cariño, las niñas tienen un padre que trabaja en la luna. Tienen otro concepto de la seguridad. Solo quiero que tengan un poco de normalidad, ¿vale? ¡Qué asco! Los papis tenemos permiso para besarnos. Última hora en directo desde la frontera sur de Colorado, Estados Unidos. Se han producido altercados entre los refugiados y las tropas fronterizas. El presidente ha condenado la violencia y ha declarado que... ¿No te ibas a bucear con Claire? Pues sí, mira, ya está Claire preparada. Vamos, Cathy. Espectacular dive, honey. Thanks. Such an athlete. You're taking Moonbear snorkeling. ¿Te llevas el osito lunar a bucear? Sí, pues así es como lo rompe, claro. I know, Dad. Quedan muchos escombros flotando por ahí, sí, vale. No te lleves a osito lunar. Métete en el agua antes de que nos pillen.
Así es como rompe los ositos. Si los lleva a todas partes y los tira por... Ah, ahí está, puedo saltar. Y los tira por el agua, pues... Jessie, ¿qué te he dicho? Es que Osito Lunar también quiere bucear. Dame el osito, Sogan Berrilla. ¿Dónde está el padre? No. Esta rebeldía la has heredado de tu madre, no de mí. Venga, Kathy, tírate ya. La verdad es que el sitio es espectacular. Y los gráficos del juego también. Venga, vamos a saltar. ¿Te envío una invitación formal o qué? No, no. Osita Lunar, ¿me oyes? Papá, tranquila, te sacaré de ahí, ¿vale? Vale, todo va bien. Eila, así es como se llama el robot. Unidad AS-7633R. Autorización de traspaso de propiedad, Isaac Johansson. Isaac Johansson. Di tu nombre, cariño. Kathy Johansson. Le está transfiriendo el robot a ella. Pase lo que pase, mantén cerca a Eila en todo momento. No la pierdas nunca de vista. Escucha, Osita Lunar. No podemos hacer ruido, ¿vale? Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿A dónde van? Base Lunar Outward 2000, año 2060. ¿Qué tal las piernas? ¿Puedes caminar? ¿Y Osito Lunar? No tenemos tiempo para eso, cielo. Quiero Osito Lunar. Creo que está en la habitación. Date prisa. Ah, está ahí. Ya lo tengo. Acércate. Necesito tu ayuda. Hay un botón al otro lado de la habitación. Cuando se encienda, creo que lo pulses, ¿vale? Vale. Ya. Venga, nos vamos. Objetivo, sigue a papá. Agáchate, que no te vean. El robot lo ven. Venga, vamos ahora. Ahora presta atención. En la sala que hay al otro lado del conducto está Ace. ¿El Ace de Rosa? Exacto. Tenemos que devolvérselo a ella. Yo soy la prefe de Ace, después de Rosa. Pues claro, solo tienes que trepar ahí y llamarlo para que venga. Sin hacer ruido, ¿vale? No nos van a dejar aquí, es que no lo ves. Dejan tirado al grupo de la Vita. Entonces, ¿planeaban abandonar la Tierra? Hay que contarle al equipo que tenemos un ASE del Consejo Lunar. Tenemos que ver más hologramas. Ace, it's me. Ace, soy yo. Hola. Follow me. Sígueme. Vale, a ver, lo llevaremos con el padre. ¿Qué hace? Número de unidad AS-76354. Protocolo de transferencia. ¿Lo va a transferir a quién? Consejo Lunar al control Isaac Johansson. Papá, a Ace no le gusta eso. No pasa nada. No sabe que lo llevamos con Rosa. Isaac Johansson. Tenemos que darnos prisa, Osita Lunar. Probablemente nos estén buscando. Papá, me duelen las piernas. Ha transferido el robot a él mismo. Ven, te llevo en brazo. ¿Claire? ¿Kathy? ¡Claire! ¡Dad! Papá, era Claire. ¿Por qué sales corriendo? Si Claire nos alcanza, me separarán de ti.
are we going? ¿A dónde vamos? Nos vamos a Atwood o Citalunar juntos. Así. Iniciada la secuencia de lanzamiento automatizada. Suban al arca Vita de inmediato. Vale, funciona. Espera, ¿por qué no se abre la puerta de la Vita? Cassie, por favor, ábreme la puerta. Están al otro lado. ¿Podría abrirla? A ver. Sí, puedo abrir la puerta. Por favor, Cassie, abre ya. No, no la voy a abrir. Hay que abrir esa puerta. Sígueme, rápido. ¿Y esto? No, esto no es nada. No fastidie, equipo Vesta. Buscad otro acceso a la cúpula de lanzamiento. Despegue inminente. Ve a la puerta, Osita Lunar. Ya casi lo tengo, vamos. Ah, las piernas no le responden. ¿Papá? Ya voy. Va a llegar antes, Claire. Claire, para. Claire va a llegar antes. Y el padre va a tener que abandonar a su hija. ¡No! ¡Let me go! Suéltame. Secuencia de lanzamiento iniciada. Despejan el perímetro de ignición. No le queda más remedio que irse. Si no salen de ahí, volved a la sala de control. Claro, es que si no, si despega... Lo siento. Vale, ahora hay que saber por qué se escapa el padre, por qué quería irse y por qué se llevó esa nave.